este hecho bastante complejo, ¿no? Sobre la ruta 34. Sí, buenos días. Sí, específicamente nosotros tomamos noticias de lo sucedido alrededor de las 8 de la mañana cuando nos comunican de que habían constatado el ingreso en la empresa Sabio y notaron la faltante de dinero en efectivo. Nosotros tomamos conocimiento verdaderamente porque Olani, que a la noche se le había disparado la alarma, y bueno, personal policial se constituyó en el lugar, estuvo requisando con personal de Sereno de la empresa Criolani en el lugar y habían constatado el ingreso, pero no la faltante de ningún elemento. Por tal motivo se estuvo trabajando ahí. Al otro día de la mañana se tomó conocimiento de que también había sido ingresado también el concesionado Sabio y que había rastro de movimiento también en la empresa de AFA. Bueno, se realizaron todos los trabajos a partir de las 8 de la mañana, donde estaba a cargo de la comisaría, el segundo jefe de la comisaría. El informe inmediato me comunicó a mí, le comunicó al jefe de unidad, a su jefe de unidad, vino el jefe de agrupación de unidades especiales, personal de rastro, que se constituyeron todos en el lugar para poder empezar la investigación que corresponde y de acorde y de rigor. Se pudo establecer como primera medida de que los tres lugares habían sido vulnerados, pero solamente hubo una tentativa de robo en Criolani, donde no pudieron sustraer nada porque la caja de seguridad se encontraba cerrada, y de Sabio, donde sí pudieron acceder al interior de la caja y de ahí sustraer una importante cantidad de dinero en efectivo, ya sea en dólares y en pesos. En cambio, en AFA, lo único que habíamos notado la vulnerabilidad de una puerta, pero nosotros creemos que fue utilizada como para que la persona se resguardara, o sea, como un centro de comando, no era su intención sustraer ningún elemento. Ya a la hora de la tarde, y tras haber compulsado todas las cámaras de seguridad, de haber caminado toda la zona, se estableció más o menos el recorrido de la persona y se pudo obtener una imagen clara del autor del hecho. Estamos hablando de una sola persona. Una sola persona. A través de cámaras que estaban en alguna de las empresas. Sí, específicamente de AFA, que tiene 17 cámaras. Se pudo ver todo el movimiento y a través de una declaración testimonial podemos establecer de que el sujeto se movía en moto. En moto. En moto. ¿Un solo sujeto en moto fue el que ingresó a los tres lugares? A los tres lugares. De Criolani hizo muchos destrozos. Una persona que ingresa por los techos, que tiene un modo operandi. Tiene un bastante específico, ingresa por los techos para salvar los sensores de movimiento de las ventanas, de las alarmas, y luego va desactivando o sacando o rompiendo las cámaras o los sensores y va trabajando. Con la anterioridad a este hecho, nosotros habíamos tenido hechos muy similares en lo que había sucedido en Lucio Belope en Salto Grande, y personal de agrupación de unidades especiales ya estaba trabajando sobre un sujeto, un masculino, el cual se lo cree autor de esos dos hechos. Mismo modo operandi, misma forma de trabajar, noche tarde, con lluvia, ingresa generalmente a empresas AFA y realiza otro tipo de robo. Con archivos de imágenes de otros lugares vulnerados, como Pavón Arriba, Monje, otra zona donde también se dio, estamos hablando que este sujeto se le achaca al más de 20 hechos. Se lo hizo la comparativa de imagen y estamos muy seguros de que se trata de la misma persona. Por tal motivo ya estamos trabajando sobre el autor del hecho, ya tenemos una imagen. Necesitamos nada más que ponerle un nombre y apellido, sobre eso se está trabajando en este momento Agrupación Unidad Especial en la ciudad de Rosario, buscando en las bases de datos de todos los delincuentes, ya sea de las TOE o de la Agrupación Unidad Especial de la Unidad Regional 2, con el fin de poder dar ya con el paradero hasta del autor del hecho. De modo que está casi confirmado que fue una sola persona la que trabajó. No, es una sola persona, tenemos en cuenta que tenemos más de 17 cámaras distribuidas y se vio todo el trabajo de la persona desde que ingresó hasta que salió. Siempre fue una. Y el mismo modo operante que en los otros lugares que yo te acabo de mencionar. En AFA, digamos. Es la misma. ¿Está la cámara de su trabajo en AFA? Y también tenemos cámaras en Criolani. También tenemos las cámaras. Porque en Criolani hay roturas, agujeros. Se rompió el techo y pasó de largo por el cielo raso. Nosotros notamos cuando ingresa que camina una forma y cuando se retira de otra, notamos una renguera. Por tal motivo también se trabajó sobre los zancos de toda la línea, la 34 y la 9, para ver si una persona se fue a atender. No hemos tenido resultados positivos hasta el momento. Pero bueno, luego surgieron estas imágenes que verdaderamente nos dio una buena brújula en la investigación. Bueno, así que
cuando suenan las alarmas, cerca de la 1:30, 2 de la mañana. 1:30, la primera alarma. Ahí se hace una requisa. La primera alarma fue revisada por personal de la empresa. No, la misma empresa llamaron y desactivaron la solicitud de colaboración de la policía. Ellos llamaron, dijeron que no fueran. Que era el viento. No sé, claro, revisaron, encontraron una puerta abierta. La cerraron y volvieron a activar las alarmas, y estas se volvieron a activar mucho más tarde, alrededor de las 4:15 de la mañana, donde sí, ya gente de la empresa vino hasta la comisaría, y de acá fueron todos juntos a revisar la alarma, y ahí constataron la violación del techo. Se llamaron a los propietarios de la concesionaria, y personal policial quedó trabajando en la empresa Criolani, donde después los mismos dueños quedaron cuidando la empresa, porque se habían quedado sin alarma, ellos se quedaron dentro de la empresa hasta que llegaron los técnicos de alarma y le repararon la alarma. Cuando llega personal policial y de la empresa no vieron nada. ¿También? No vieron nada, pero... destrozos. Sí, los destrozos. Pero paralelamente este sujeto seguía trabajando en el sector de Sabio y de AF. Supuestamente primero empezó por Criolani. Claro, nosotros creemos que el recorrido fue que primero fue de Sabio, como se disparó la alarma, la dejó enfriar, como decimos nosotros, y se fue de Sabio. Y luego iba y venía constantemente se estuvo moviendo. Cuando dejó enfriar la alarma de Criolani, ahí fue cuando ingresó, como no pudo sustraer nada, salió y volvió a ingresar de Sabio, donde ya ahí toma la cajita que se lo ve en las filmaciones y se esconde dentro de AFA, donde hace el recuento, pone toda la plata en una bolsita de nylon, que es muy particular de este sujeto, pone todo el dinero ahí y se retira caminando por zona rural, digamos, por el descampado. Caminando se retira. Sí. No en moto. No, la moto supuestamente la dejó sobre el camino paralelo a lo que da Junior. ¿Y alguien la pasó a retirar? No. Él... ¿La moto no apareció? No, el sujeto se sale caminando a buscar su moto, supuestamente, y se retiró. Ah, la moto la había dejado. La había dejado afuera del predio. Y se fue la moto. Lo que vimos ahí de Xavi, un vidrio roto, ¿habría entrado por ahí? Bien, el ingreso no te lo puedo ratificar en forma expresiva. Creemos que sí. Por ejemplo, ahí para ingresar de Criolani, nosotros pensamos que habíamos ingresado por un portón, pero ayer a la tarde encontramos un tejido abierto. Así que por ahí... Eso, hasta que no tengamos bien dibujado el tema, por ahí adelantarlo es para confundir. Pero sí, el sujeto se movilizó entre los tres predios, o tres predios son parque muy grande, desde la ruta no se ven, hay custodios, tampoco lo han visto. Una persona que sabe lo que hace, sabe que las plantas quedan solas, de ser el mismo sujeto estamos hablando... Datos, digamos. Claro. Investigación previa. Y alguna investigación tiene que tener, porque el sujeto es visto por uno de los custodios temprano, que en la moto negra, lo sabemos que él por la descripción de la ropa, que coincide con las imágenes. ¿De un custodio de una de las empresas? Sí. Lo ve que da vuelta por adelante y da vuelta en U. Llamó la atención, pero no tanto como para poder comunicar la novedad, pero sí a nosotros nos sirvió dicha información para saber que se manejaba en moto. ¿Cuántas declaraciones tomaron, Javier, para...? Hay alrededor de 30 y algo de tomadas. Por los tres hechos hice un solo sumario, porque tenemos el mismo autor. Así que bueno, estamos trabajando, apostamos a tener suerte y bueno, entre poco dar la buena novedad. Bien, cuando se investiga por el autor del hecho, pero también en base a las declaraciones se van sacando otras líneas de investigación hasta llegar a gente que... Sí, aquí quedó muy claro de que no viene por parte interna de la empresa, acá es un sujeto... que se dedica a robar esta clase de empresas. La diferencia, por ejemplo, con AFA de Salto o Lucio, por ejemplo, es que las plantas están separadas de otra empresa. Aquí están todas juntas, separadas por un tejido. Claro. Entonces le permitió trasladarse libremente entre todas las empresas. ¿No? Teniendo en cuenta la noche que hubo, es muy difícil ver a una persona. Las cámaras le costó muchísimo. Nosotros las cámaras son todas con movimiento, lo pudimos detectar gracias a los relámpagos. Los relámpagos activaban los sensores. Claro, no había luz. Claro. Los relámpagos activaban los sensores y ahí pudimos tomar las imágenes, si no tampoco lo íbamos a tomar. Bien, así que ahora están comunicados con todas las comisarías, la certeza de que es el mismo autor del otro... Estamos en un 99% seguro, uh-huh. Eso nos alegró mucho ayer cuando pudimos contactarlo, se hizo toda una comparativa de imágenes, ya se le dio conocimiento al juez Caterina, que es el juez de instrucción en turno en feria, que está en Rosario, el mismo ya no... Nos dio el ok para seguir para adelante y estamos preparando, yo en este momento estaba preparando un memorándum de investigación, de un resumen de todo,
que va a ser la base para fundamentar una orden de intención, una orden de allanamiento, en el caso que ya le podamos poner nombre y apellido a las imágenes que tenemos. Según las características, Javier, ¿una persona de qué edad? 45 años, es una persona que trabaja muy meticulosa, muy tranquila. Yo ahora fuera de cámara te voy a mostrar para que vos veas. La verdad que trabaja con mucha experiencia, sabe que una vez que ingresó adentro de la oficina, si no hay alarmas, no trabaja tranquilo. Él mismo siempre se tapa la cara cuando ve una cámara y la decorre o la rompe. Claro, o sea que es alguien, es alguien que sabe lo que hace, no es un... Y estamos hablando, por ejemplo, en hecho de Pavón arriba, se llevó 55 mil pesos. En estos hechos que tuvo un salto de Julio en Lucio, se llevó muy buena cantidad, pero siempre una importante suma de dinero. O sea que una persona que no es ningún, no es ninguna persona, digamos, improvisada. Bien, se descarta por allí la complicidad de interna de las empresas, pero no la complicidad con alguien de la ciudad. Yo, esta persona, al trabajar sola, nos da la idea de que la persona trabaja sola y por eso es tan duro de agarrarlo. Y yo creo que eso hizo que haya hecho tanta cantidad de hechos y todavía ya no haya caído. Uh-huh. Estamos hablando de hechos de muchos kilómetros de distancia, pero ayer en un mapa marcábamos los hechos que nosotros tenemos conocimiento y todo nos marca con un eje, un centro, Rosario. Así que hacia allá donde nosotros lo estamos dirigiendo a trabajar. Bien, ahora, ¿deja alguna lección para trabajar? Ustedes no pueden sugerir a las empresas nada, pero sí están a cargo de la seguridad de la ciudad. Digamos, ¿de qué manera se puede ayudar a prevenir o alertar más rápido? No, el tema de derecho sabio, derecho sabio fue que justamente el mismo movimiento intenso que tiene una empresa, porque una empresa reconocida en toda la zona, intensidad atendida por sus propios dueños, con un plantel de trabajadores que están siempre trabajando, con mucho trabajo, bueno, en ese mismo trabajo llevó al descuido de que la caja quedara sin la seguridad total, y eso permitió el acceso a esta persona. O sea, no estamos hablando de que vino una banda de 6 tipos con cortadora, taladro y abrieron las cajas por la fuerza. O sea, ellos se dieron porque la caja no estaba enllavada. Entonces, pudo acceder a ese dinero. Si no, este hombre se dedica a revisar los cajones de escritorio, a buscar la plata de los cajones de escritorio. Y utiliza siempre un destornillador, que nosotros en este caso también tenemos secuestrado. Un destornillador que fue utilizado para poder abrir los cajones. Ingresa ya con la barreta en la mano. Todos los hechos iguales, todos los hechos los tenemos registrados. Claro, hay puertas de... Claro, ya ingresa con la barreta en la mano del exterior y con la bolsita en la mano. Siempre el mismo modo operando, estamos hablando de la misma persona.